Vamos al Living de Desiguales, primera charla, dos living muy importantes hoy. Está Alexandre Roig con nosotros, es el titular del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Alexandre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir a Desiguales. Desde la economía social, desde la economía popular, esta discusión alrededor del tema ganancias, ¿cómo cae? ¿Cómo se observa? Mira, si bien no impacta fiscalmente, digamos, por los ingresos que se está discutiendo acá, sí me parece que objetivo uno de los grandes problemas que hay en la sociedad, que es el valor del trabajo. Y efectivamente, escuchando a Sergio Massa justificando la modificación del impuesto a la ganancia, pone sobre la mesa la idea de que hay un problema en la Argentina, que es el valor del trabajo. Uh-huh. Y que todas las políticas tienen que coincidir en mejorar el valor del trabajo, porque creo que lo que atravesamos ahora, como bien lo dijeron antes, es una crisis distributiva. Uh-huh. ¿A qué te referís explícitamente con valor del trabajo? Y uno podría plantear que en la etapa antes del gobierno de Macri, hasta el 2015, el gran problema en la Argentina era empleo-desempleo y la economía popular, justamente que organizaba su trabajo, pero los trabajadores en relación de dependencia tenían un ingreso que les permitía vivir bien. Uh-huh. El macrismo lo que hizo fue una doble ruptura. Bajó el nivel de valor de trabajo y sobreendeudó el país. Las dos cosas están vinculadas porque un sobreendeudamiento limita las herramientas del Estado para valorizar el trabajo. Con lo cual, post gobierno de Macri, más pandemia, más guerra, estamos en una situación en la cual el problema de Argentina es el valor del trabajo. Uh-huh. Pero si no lo escribimos en esa secuencia histórica, inclusive yo me atrevería a volver más atrás, o sea, es un proceso de largo tiempo de deterioro del mercado laboral, sí creo que tenemos que enfrentar como sociedad y todo el gobierno tenemos que enfrentar el problema del valor del trabajo. Habló el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas de un poco de todo, pero vamos a recordar parte de lo que dijo para seguir debatiéndolo. Tengo que salir de la inflación, acabar con el gasto público inútil. ¿Por qué nadie soluciona la inflación? Y porque todo el mundo se opone a terminar con esos privilegios que están en el presupuesto, que hacen que se gaste más de lo que se tiene. Y que se le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos. Todos sabemos hoy lo que pasa en Argentina. Vas por Argentina, pagas algo y te dice factura. No. Me robe el Estado para que se robe mi plata dilapidándola en Aerolíneas Argentinas con el gremialista Viró y sus amigos. Es mi plata que yo trabajé, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Digo, desde inflación hasta impuestos robándole el trabajo a la gente, pasando por Aerolíneas Argentinas. Pero me quedo con eso de el impuesto, cualquiera sea, robándole el trabajo a la gente. Vos, digo, trabajás con la economía popular, son dentro de la escala de trabajadores los que no están registrados, los que menos derechos tienen. ¿Se siente esto de que cualquier tipo de impuesto que se cobre es robarle el sueldo? No se siente eso, sí se siente la necesidad, que creo que estamos todos de acuerdo, de que sería importante tener un sistema impositivo más progresivo. Los sectores populares, la economía popular paga impuestos, paga el impuesto indirecto, que es el IVA, mucho de la economía popular, que también tiene formas a través de cooperativas, también pagan impuestos. O sea, primero ahí hay varias fantasías en el discurso que acabamos de escuchar. El primero, que hay algún sector que paga impuestos y otro sector que no paga impuestos. Segunda fantasía, que se discute mucho en estos días, que la Argentina es un país donde se pagan muchos impuestos. No es verdad. Uruguay y Brasil pagan más impuestos, tienen más presión impositiva que Argentina. Tercera fantasía, que el problema de la inflación es la emisión monetaria. El gobierno anterior es responsable de gran parte de la inflación que recibimos. Hay un componente de emisión monetaria, pero hay otros componentes que son muy importantes, de los cuales se habla poco en la sociedad argentina. Uno de ellos es cómo hacemos para que el valor del trabajo sea mayor al que es ahora, ¿no? Nosotros hasta hace poco no hablamos de asalariados pobres, ahora hablamos de asalariados pobres, cerca de 25%. Cuando uno ve que se va desplazando un problema que la economía popular anticipaba hace años, porque hace años que la economía popular viene diciendo, miren que el capitalismo argentino no funciona, no le da empleo a todo el mundo, con lo cual generamos nuestro propio trabajo, que fue el planteo de la economía popular, y ahora dice, además, tenemos que discutir cuál es el valor de ese trabajo que nosotros nos generamos. Claro. Parte de la agenda feminista, de hecho, tiene que ver con eso, ¿no? Visibilizar un trabajo invisibilizado y valorizar un trabajo no valorizado. Lo que viene planteando la economía popular hace 30 años es lo que empiezan a vivir hoy en día gran parte de los trabajadores en relación de dependencia. Con lo cual, eso, en general, nos tiene que alertar sobre un problema de instituciones y funcionamiento de la economía argentina.
Por eso es importante que los que tenemos responsabilidad política en el país dejemos de simplificar el debate y tratemos de aportar a complejizarlo y hacerlo un poquito más denso. ¿Dónde sentís que hoy está? ¿Era esa la pregunta? Sí. ¿Dónde sentís que hoy se está simplificando el debate? En lo que acabamos de escuchar, por ejemplo. Inflación es un problema de emisión. La verdad que en Argentina en los últimos 20 años tuvimos un momento en el cual el alza de emisión, baja de emisión y la inflación no varió en función de eso. O sea que hay otro factor. Por ejemplo, pondría sobre la mesa la necesidad de acceder a sistema de crédito para toda población. Hay gran parte de la población que no accede al crédito. Este gobierno ha hecho muchísimos esfuerzos para que haya un acceso al crédito. La relación entre crédito y moneda es clave. Es algo que no discutimos, que no está en el centro de la discusión pública. Ahora, si vamos a decir un trabajador de la economía popular, una trabajadora de la economía popular que quiere crecer y quiere acceder a un crédito para comprarse una máquina, hoy no puede. Eso es parte de su proceso de valorización de trabajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esos son todos los mecanismos que tenemos para valorizar el trabajo. Por suerte, en Argentina tenemos algunos mecanismos, que eso es otro debate mal planteado, que es la cuestión de los planes sociales y del potencial trabajo. El potencial trabajo desde el 2016 se llama salario social complementario. O sea, que tiene que ver con poder tener un complemento de salario cuando tu ingreso no es suficiente. Uh-huh. Lo mismo pasa con las políticas de compra estatal, uh-huh, que estuvimos trabajando. Lo mismo pasa con el crédito. En fin, hay una serie, uh-huh, de políticas que tienen que ver con valorizar el trabajo. Ahora, ¿eso sentís que se está haciendo desde, por ejemplo, el Ministerio de Economía? Se está haciendo. Nosotros, de hecho, desde el INAE, desde la Secretaría de Economía Social, trabajamos fuerte con el Ministerio de Economía para generar nuevas instituciones que permitan valorizar el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en el debate público se apela a viejas recetas. Todo lo que escuchamos, lo que dice Milei, lo que dice Macri, son todas cuestiones viejas. No hay ninguna idea nueva. Cuando vos planteas cosas nuevas sobre la mesa, cuesta, porque cuesta entender nuevos conceptos. ¿Cuál es la idea nueva? Por ejemplo, la idea de que vos tenés la mitad de la fuerza de trabajo de este país que no está en relación de dependencia, sí, y que necesita otras instituciones para valorizar su trabajo. Vos cuando estás trabajador en relación de dependencia, históricamente, tenés convenio colectivo de trabajo, ¿no? Una experiencia que tiene cada vez menos personas, pero existen las instituciones para valorar tu trabajo. Cuando vos estás en la economía popular, esas instituciones no existen, tenés que crearlas. Nosotros lo que proponemos justamente es crear esas nuevas instituciones. El salario social complementario es una, nuevas formas de crédito es otra. El nuevo monotributo productivo es una manera justamente de tener una mejor inclusión fiscal. Nuevas formas comerciales, nuevas formas de producción de alimentos, nuevas formas de pensar el sistema energético en el país. Hay una clave que me parece que es parteaguas. En general, cuando se habla de la economía popular, o cuando se hablaba de la economía popular, del cooperativismo, de armar una cooperativa después de una empresa que efectivamente se fugó el dueño, siempre era como una malla de contención para el que se estaba por caer del sistema o se había caído directamente. Nunca fue entendido como un modo alternativo respecto de lo que ya conocemos. Ahí tocas un tema fascinante en la sociedad argentina, que la sociedad argentina es uno de los países donde el cooperativismo, el mutualismo más desarrollado en el mundo. De hecho, en este momento, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es un argentino, se llama, sí, Ariel Huarco. El vicepresidente de las mutuales, Alejandro Russo, es argentino, a nivel mundial, ¿no? Gran parte del sistema de salud argentino fue creado por las mutuales. Gran parte de las cooperativas agropecuarias, Playadito es una cooperativa, tiene más de 100 años. ACA es una cooperativa, tiene más de 100 años. Bueno, cooperativa de servicios en... Todas las cooperativas. Ahí donde el Estado no estaba y el privado no quería llegar. Pero todavía hoy, en la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, 110 tienen servicio en mano de cooperativa. Claro. ¿A qué voy con eso? Que gran parte del país se construyó y todavía hoy se organiza en torno a las cooperativas y las mutuales. Después vino un distinto proceso en el cual la figura cooperativa se movilizó para políticas sociales, etc. Sí. Nosotros lo que justamente queremos trabajar es organizar ese mundo del trabajo, contribuir a organizar ese mundo del trabajo que no está en relación de dependencia y que no va a estar en relación de dependencia, darle un formato. La cooperativa es una forma ideal, pero que a su vez ese proceso de cooperativización sea un proceso genuino y que se inscriba en esa tradición de esas cooperativas centenarias que tienen un saber hacer y que han sido un aporte fundamental en la construcción del país. Uh-huh. Nosotros creemos que el cooperativismo y el mutualismo sea reconocido como constructor de la patria y hoy en día como reconstructor de la patria. ¿Flor? Sí, Alex, quería consultarte si
efectivamente va a salir alguna medida para la economía popular, porque vos mencionaste, por ejemplo, la posibilidad de crédito, mencionaste el monotributo productivo, también se habla del salario universal, que es una propuesta en el Congreso. Muchas propuestas que venimos escuchando desde las elecciones del año pasado y no salieron, ¿en algún momento van a salir? Yo estoy convencido que van a salir, que es necesario que salgan. Demora, por eso que decía anteriormente, porque todo proceso de innovación institucional siempre genera preguntas, dudas, y aparte porque todavía me parece que el debate público está embarrado y que discutimos cuestiones que nos sacan del foco. Concentrémonos a encontrar soluciones concretas y a transitar caminos nuevos, porque me parece que lo que nos falta en la Argentina es no necesariamente decir que tenemos respuesta a todo, pero sí empezar a caminar caminos distintos y novedosos y aprender de esos caminos. Lo que está claro que no es haciendo un ajuste que vas a resolver la inflación. Ahora sí puede ser que si vos cambiás el sistema de distribución de alimentos como hace el sistema cooperativo y mutual, ejemplo, Cooperativa Obrera en Bahía Blanca, 20% de su producto es más barato. Perdón si hago propaganda, pero la Mutual de Rosario de Empleados de Comercio vende 30 o 40% más barato su producto. Lo que quiero decir que hay alternativas de forma de organización de la producción, claro, que hoy existen y que son caminos que se pueden generalizar y que tienen son caminos que tenemos que transitar. Experiencia base del desarrollo de políticas públicas. Totalmente. Última pregunta. Está mal llevada la discusión interna del gobierno, pero sin embargo plantea debates interesantes. Vos recién decías, hay un sector de la población que no va a estar incorporado dentro del trabajo formal, etc. La sensación es que la diferencia en el gobierno es, hay quien dice, bueno, hay que esperar que esta mejora macroeconómica termine llegando a esos sectores. Y otro sector dice, no hay tiempo para esperar y además nunca va a ocurrir. Hay que ya intervenir. ¿Vos cómo ves esa discusión y dónde te posicionas? No, claramente para mí los números son elocuentes, ¿no? Vos tenés hoy en día, como dijo Flor antes, tenés 9 millones de trabajadores que están en relación de dependencia. En el sector privado tenés la misma cantidad de trabajadores en relación de dependencia hoy que en los años 70. O sea, cuando vos ves secuencia de 50 años que da cuenta de un límite para el sector privado para crear empleo que absorba 11 millones de personas, porque eso es lo que hay que ver. Claro. El IFE, el objetivo, son 11 millones de personas. Entonces, si vemos que hay una capacidad para que 11 millones de personas entren en el mercado de relación de dependencia, nos encantaría y hay que hacer todo lo posible para que se cree empleo privado. No es en contra del empleo privado. Pero sabemos que con esas reglas hoy en día no se va a poder. Con lo cual hay que crear nuevas instituciones para que esas trabajadores y esas trabajadoras que hoy trabajan, porque nadie vive en un plan social, que esos trabajadores y estas trabajadoras puedan tener su trabajo valorizado. Y eso implica reconocer actividades que hoy la sociedad no reconoce como tal y no valoriza como tal. Claro. El reciclado, el cuidado, el trabajo sociocomunitario, la pequeña obra pública, la producción de alimento, la venta en el espacio público, la pequeña manufactura, los 7 sectores de la economía popular que pretende ser valorizado y que implica nuevas instituciones. Batalla cultural, además de diseño de política pública. Hay que construir un imaginario de una Argentina en el cual, por suerte, este pueblo no espera que le resuelvan las cosas. Y eso es la gran potencia a la cual deberíamos abrazarnos. Porque así como hace 120 años no esperaban que le pusiera la electricidad en un pueblo del interior, en los sectores populares no esperan que alguien le dé trabajo, ni el Estado ni un privado. Lo crearon, lo fortalecieron y llevan 30 años haciéndolo, y eso es lo que hay que reconocer y valorar. Alexander, muchas gracias por haber venido a Desiguales. Gracias a ustedes.